Incendio del vertedero incontrolado que había en Valdemín Gómez y luego posteriormente lo que hubo en Sesella, a falta de sitios donde ilegalmente concentrar los residuos, se están distribuyendo por toda la ciudad y es bastante frecuente encontrar bolsas de escombro en las calles sin que parezca que eso se esté abordando de una manera contundente.